Mascotas más peligrosas del mundo. Desde el caimán de apoyo emocional hasta gatos y osos salvajes, mira estos 9 animales peligrosos que la gente tiene como mascotas. Número 9. Un caimán de apoyo emocional ayuda a un hombre con depresión. Cuando piensas en animales de apoyo emocional, los caimanes no vienen a tu mente. Pues un hombre llamado Joseph Herney, cuya mascota, el caimán Wally, le ayudó a superar una grave depresión. Joseph adoptó a Wally en Disney World, pero no fue hasta que perdió a algunas personas cercanas que Wally intervino y estuvo ahí para él. Se volvió cariñoso con su dueño, como si sintiera que algo iba mal. A menudo se acostaba sobre la cabeza de Joseph. El dúo empezó a ir juntos a todas partes, desde la consulta del médico hasta el autoservicio. Incluso Wally fue el portador de los anillos en una boda. De todos modos, Joseph está mucho mejor y sabe a quién agradecérselo. Número 8. Un guepardo como mascota ayuda a una mujer a superar el cáncer. Desde un caimán que ayudó a un hombre a superar la depresión, hasta un guepardo que ayudó a una mujer a luchar contra el cáncer. Estas historias son cada vez mejores. Una mujer llamada Rihanna Van Nieuwenhuizen siempre ha sido aficionada a los guepardos y consiguió su primer guepardo, al que llamó Fiela, en 2006. Fue amor a primera vista. Conectaron al instante y formaron un vínculo único. Se acurrucan en la cama, comen en la misma mesa y Rihanna permite que Fiela le lama la cara. Así que cuando a Rihanna le diagnosticaron cáncer de mama en 2013, pensó que todo cambiaría. Fiela solo se volvió más cariñosa. Cuando Rihanna perdió todo el cabello a causa de la quimioterapia, temió mucho por ella. Fiela le lamió toda la cabeza como si le dijera que todo va a estar bien. ¿Quién iba a decir que los gatos salvajes podían tener un corazón tan grande? Por suerte, Rihanna se recuperó y ahora dirige la Cheetah Experience, donde tiene 19 guepardos. Número 7. Una mujer de Florida tiene tigres de Bengala en su jardín. Para algunas personas, los gatos no son suficientes. Tienen que llevar su amor por los gatos a un nivel nuevo, como Janice Haley, que tiene 2 grandes tigres de Bengala en su jardín. Puede que los tigres estén en la jaula, pero no les falta amor y cariño. Para ellos, Janice es su madre, y espera oír lo dedicada que está a estos 2 tigres, un macho de 272 kilos llamado Saber y una hembra de 181 kilos llamada Yanda. Los alimenta a mano 3 veces al día y les da todo el cariño que necesitan. Les deja que la froten en la cara, les besa en la nariz y uno de los tigres, Saber, ni siquiera puede irse a dormir sin chupar el dedo de Janice. Parece que es un gran bebé. Ahora solo me siento mal por el ladrón que elija esta casa. Número 6. El hombre vive con los leones. Alex Batista, de 53 años, de la República Checa, vive en Stupava con 2 leones como mascotas. Hay un cachorro de león llamado Alex que Alex rescató hace un par de años del circo cuando tenía solo 7 meses. Por desgracia, Alex nació con la columna vertebral deformada y no habría durado mucho tiempo, así que se puede decir que Alex le salvó la vida. Y luego está Millanca, o Milla para abreviar, que es un poco más madura, aunque no siempre ha actuado así. Aquí puedes ver a Milla negándose a ceder una manta sin luchar. Es una leona feroz. Milla también fue adoptada con apenas 4 semanas de edad, y solo porque fueron adoptados como cachorros, Alex consigue mantener el control. Número 5. El hombre que vive con los osos. Charlie Vandergau es un profesional jubilado y su estilo de vida no es el que esperarías para alguien de su profesión. Vive solo en la selva de Alaska, donde cuida de los osos. Sí, los osos, has oído bien. Tener un oso como mascota es inusual, pero tener un grupo, eso requiere valor. Pero Charlie es un hombre con una misión. Durante más de 30 años, Charlie ha intentado habituar al hombre y al oso negro y al oso pardo, algo que nadie ha conseguido hasta ahora. Y aunque él entiende todos los riesgos que conlleva la tenencia de osos, ama mucho lo que hace y no va a dejarlo pronto. Número 4. Una niña nada con su pitón como mascota. Ah, no importa, es solo una chica nadando y buceando con una pitón, nada inusual. Pero en serio, ¿cómo no le tiene miedo? Bueno, tal vez tiene algo que ver con el hecho de que ella creció con esa pitón. Hace unos años se bañaban juntos, pero ahora, desde que la pitón ha crecido hasta alcanzar unos 2,4 metros de largo, ya no cabe en la bañera.
así que lo natural era que se bañara en la piscina junto a una niña de 8 años llamada Ímbar. Son inseparables desde que Ímbar era pequeña. Lo hacen todo juntas, pero su actividad favorita es sin duda nadar en la piscina. Número 3. Un niño de 3 años comparte corral con un cachorro de león. Te estarás preguntando qué puede ser más loco que una niña nadando con una pitón. Pues bien, no tienes que esperar mucho, porque ahora tenemos a una niña compartiendo un corral de juegos con un cachorro de león. Y la niña solo tiene 3 años. En este increíble video, puedes ver a Maddie Robinson jugando con un adorable cachorro de león. Esta niña tiene mucha suerte de tener un compañero de juegos tan increíble que está dispuesto a jugar con ella en todo momento. Pero, ¿cómo es posible que la niña tenga un león como mascota? Pues la respuesta es sencilla. Su familia es dueña de un zoológico y ella es la encargada de mantener entretenido a un cachorro de león llamado Sassy. Número 2. Coyote mascota. Duerme con sus dueños, se comporta como un perro, pero no es un perro, es un coyote llamado Jersey. Una familia de Oklahoma la consiguió cuando era apenas un cachorro y la crió como parte de la familia, dándole todos los cuidados que necesitaba. Pero hay un problema y la familia está destrozada por ello. El Departamento de Vida Silvestre de Oklahoma les ha dicho que tienen que deshacerse de Jersey porque no tiene la documentación adecuada. Ahora tienen dos opciones, devolverla a la naturaleza o sacrificarla. Esperemos que encuentren la manera de conservar a Jersey. Número 1. Risca y Ambo. Nuestra imagen en miniatura de hoy muestra a un cocodrilo acercándose a un hombre, pero este no tiene miedo, es todo lo contrario. El hombre está alimentando al cocodrilo. Esto es inusual porque uno no se hace amigo de un cocodrilo así como así, pero estos dos comparten un vínculo especial. Ambo encontró a esta hembra de cocodrilo hace casi 30 años, cuando era pequeña. Le dio comida y así se hicieron amigos. La llamó Risca, y puedes ver lo mucho que la quiere. Risca ha crecido mucho desde que se conocieron y ahora mide 4 metros. Ambo se ha encariñado tanto con ella que si no la ve durante 2 días, empieza a buscarla. Suele darle de comer pollo y cuando no está, les dice a los vecinos que la alimenten. ¿Cuál de estas historias te ha fascinado más? Háznoslo saber en los comentarios de abajo. No olvides suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos.